Comparte. Vamos a compartir. Y vamos a abrir Excel. Ya lo tengo abierto con los ejemplos. Y vamos a borrar estos de acá. Vamos a borrar la tabla. Vamos a ver. Uy, uy, uy. ¿Qué estoy haciendo yo? Eliminar toda la fila, toda la columna. No, no puedo hacer eso. Ok, pero no importa. Chicos. Entonces nos habíamos quedado por esta, ¿verdad, chicos? Y ahora vamos a ver la de buscar H y la de buscar V. La de buscar H casi no se utiliza porque las tablas así de forma horizontal. Ay, no sé. No se ven, la verdad. Les vuelvo a repetir, yo que estuve en el medio y trabajando y estuve ahí haciendo reportes y utilizando bastante Excel, nunca me cayó una tabla de manera horizontal, pero de todos modos, de todos modos, pues hay que ver cómo se utiliza. Cómo se utiliza es muy sencillo. Imagínense que yo quiera escribir el nombre y que cuando yo escriba el nombre, pues me aparezca el número de celular. ¿Verdad? Por ejemplo. Entonces le voy a hacer su tablita, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerle aquí, lo vamos a poner así. Esto bonitío, ¿verdad? Esto no es necesario, esto ya es cosa mía de ponerlo así más bonito, pero no problema. Entonces, pues yo lo que quiero es que, por ejemplo, cuando escribo aquí Marlon, ¿sí? Aquí me aparezca el número de celular de Marlon, que cuando yo escriba Yanitza, pues aquí me aparezca el número de celular de Yanitza. Cuando yo escriba Yulisa, pues me aparezca el número de Yulisa y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues lo hago con la función buscar. Profe, pero ahí no tiene sentido, ¿no? Porque es una tabla bien pequeña, ¿verdad? Pero cuando ya tenemos tablas bien grandes, pues ya comienza a ser más factible empezar a usar las funciones buscar. Ok, ¿cómo se utiliza la de buscar H? ¿Eh? Buscar H y buscar V se parecen mucho, miren. ¿Ok? Entonces aquí tengo buscar H y buscar V. Voy a utilizar buscar H. ¿Sí? Le doy doble clic y me va a pedir cuatro cosas. Vean cuáles son las cuatro cosas que me va a pedir. Primero, el valor buscado. ¿Cuál es el valor que se va a buscar o por medio de qué valor es que se está buscando el número de celular? Muy sencillo, por medio del nombre. No voy a elegir estos nombres, sino que voy a elegir esta celda porque esta es la celda donde yo voy a escribir el nombre que quiero para encontrar su celular. ¿Ok? Le doy punto y coma. ¿Verdad, chicos? Punto y coma. Carambas, ahí está, punto y coma. Y después me dice el segundo dato que necesito es la matriz donde voy a buscar. ¿Cuál es la matriz donde yo voy a buscar? Toda la tabla. Toda la tabla, excepto, ¿sí? Los encabezados, miren, entonces elijo toda la tabla, excepto los encabezados, le pongo punto y coma, ¿verdad, chicos? Y después me dice indicador de fila. ¿Qué debo de poner en indicador de fila? Debo de poner la fila donde yo sé que van a estar las respuestas. ¿Dónde está la respuesta que yo quiero? O sea, yo lo que quiero buscar son los celulares. Entonces coloco la fila donde están los celulares, el número de fila, miren. Es muy sencillo, como yo elegí toda la tabla, la primera, esta sería la primera fila, donde están las edades, sería la segunda fila, donde está el sexo sería la tercera fila y donde están los números de celulares sería la cuarta fila. Entonces yo le voy a poner cuatro, miren, le voy a poner cuatro, ¿verdad? Punto y coma. Y por último, me pide si le voy a poner falso y verdadero. ¿Para qué me pide poner falso y verdadero? Ahí lo pueden leer ustedes. Si yo coloco verdadero, puede ser que me busque una coincidencia aproximada. Mientras que si le pongo falso, me va a tener una coincidencia exacta. Profe, ¿qué es eso? Muy sencillo. Por ejemplo, los nombres Marlon y Marlin son diferentes. Sin embargo, solo cambian en una letra, en la O. Marlon y Marlin cambian en la O y la I. Entonces puede ser
que cuando yo escriba Marlon, si le pongo verdadero, me dé el número de Marlin. ¿Por qué? Porque es una coincidencia muy parecida, ¿sí? Entonces, en el caso de nosotros, vamos a elegir el falso para que me dé una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y con esto ya tengo mi función buscar H. Bien, le doy acá, no me aparece nada porque no he escrito ni ningún nombre, pero por ejemplo, escribo José y me da su celular, miren, 77636310. Si pongo Yulisa, ¿verdad? Me aparece el número de Yulisa que está acá. Si yo pongo Marlon, me va a aparecer el número de Marlon, miren. Entonces, con esta función a mí se me hace mucho más fácil encontrar datos, ¿verdad? En tablas que tienen una exageración, no una exageración, pero que sí tienen demasiados datos y yo quiero encontrar al profe y aparte del celular puede encontrar otra cosa. Claro que sí, si yo quisiera acá encontrar, por ejemplo, si tuviera dirección, pongo dirección y utilizo la fórmula para que me aparezca el celular y también me aparezca la dirección. O sea, puedo encontrar varias cosas al mismo tiempo, solo utilizando el nombre. ¿Ok? Chicos, pregunto, ¿alguna duda a la hora de utilizar la función buscar H? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda? Chicos, ¿nadie? ¿No? ¿Nadie? Callados ustedes, hombre. Pero ya me imagino que cuando están en persona, ¿quién les cae? Más cuando están con el novio o con la novia. Y así como que el novio debe estar así como que, ay, ya no hables más. Y la novia, así como que no, ya no. Ok, vamos a finalizar aquí, ¿verdad, chicos? No, no, perdón, vamos a finalizar viendo la otra fórmula, ¿verdad? La otra función que es la de buscar V, que es exactamente lo mismo. Pide siempre las cuatro cosas, solo que en vez de pedir el número de fila, ¿sí? Pide el número de columna. Y se hace exactamente igual. Ahorita van a ver ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a venir acá. Miren, voy a cerrar esto un poquito. Lo voy a poner de este lado. Vamos a poner nombre. Y en vez de buscar el celular, vamos a buscar la edad. Entonces, por ejemplo, le pongo edad. Ah, qué mal escribí esto. Edad. ¿Ok? Ahí estamos. Vengo acá. Pongo su tablita. Le voy a poner... Permitido esto para que se vea bien. Vamos a venir acá, vamos a ponerle un tamaño un poco más grande, centradito. Y ahí ya se mira mejor. Ok, no le puse color, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ok, entonces lo que quiero, ¿verdad? Es que cuando yo escriba el nombre acá, me salga la edad, ¿verdad? Para que vean ustedes que no precisamente tiene que ser con los celulares, sino que puede ser con cualquier. Entonces, vamos a venir y vamos a utilizar la función. Muy sencillo, yo le pongo igual, le doy buscar V, porque ahora está en vertical la información, y siempre me pide las cuatro cosas. Miren, valor buscado, ¿por cuál valor lo voy a buscar? Por el nombre. Entonces, elijo esta celda. Le doy punto y coma, después me pide la matriz. ¿Cuál es la matriz? Pues fácil, todos los datos. ¿Verdad, chicos? Todos los datos, exceptuando ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Exceptuando los, ay, ¿cómo se llaman estos? Los títulos acá, ¿verdad? Le doy punto y coma, ¿verdad? Después ahora me pide el indicador de columna, miren. Y lo mismo, contamos, los nombres es la primera columna, la edad es la segunda, el sexo es la tercera y el celular sería la cuarta columna. Entonces, como en esta ocasión,
Voy a pedir la edad, entonces pongo un 2. ¿Sí? Y por último, punto y coma, me vuelve a pedir lo de verdadero y falso. ¿Qué voy a poner yo? Falso para que sea una coincidencia exacta. ¿Ya? Le doy acá, le pongo esto de acá, le doy enter y con esto yo ya puedo buscar información dentro de mi tabla que está en vertical. Entonces, por ejemplo, Marlon, pues Marlon tiene 26 años, ahí no hay problema. Vamos a poner a Julisa, triple S, ¿verdad? Me sale que tiene 16 años. Si pongo a Casi, ¿verdad? Me sale que tiene 15 años. Y ahí está, miren, la función H, la buscar H y la de buscar V, se hacen exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Filas y columnas. ¿Sí? Por supuesto, se utiliza más la buscar H, ¿verdad? Por favor, de una vez se los digo, si alguno de ustedes tiene versiones antiguas de Excel y no les aparece la función buscar, ¿sí? No les aparece buscar V o buscar H, no las busquen como buscar, sino utilicen consultar, así se llaman ahí en el 2010, en la versión de Excel 2010, se llaman consultar, consultar H y consultar V. Entonces, pero pide las mismas cuatro cosas, o sea, no se preocupen, porque el nombre sea diferente, no va a pasar, ¿verdad? ¿Ok? Chicos, ¿alguien con alguna duda?